Auténtica exhibición no partido, merecido premio para un Racing de Ferrol, Óscar, que tiene unos números absolutamente increíbles porque eleva 88 puntos, puede ainda llegar a cifra dos 100 puntos. Tenía que ganar los 4 partidos que le quedan. Eleva, corrígeme si me equivoco, eleva 86 goles a favor, 14 goles quedan para los 100 goles. Sería espectacular, 100 puntos y 100 goles. 100 puntos y 100 goles, no sé si será o sea objetivo, pero sería una cifra redonda absolutamente magnífica. Lo que pasa es que tienen dos compromisos muy complicados en las dos vindeiras jornadas. Ante equipos que se juegan mucho. Pontevedra y Celta B. Pues ya vimos los dos primeros tantos, o 1-0 de Marcos Álvarez, o 2-0 de Pablo Rey, este o 3-0 marcado por Chicho. Bueno, la verdad es que una batería de recursos do Racing de Ferrol muy superior o Narón, un equipo que o ten todo para ascender, va a xogar esa promoción de campeóns, vai a ter dúas oportunidades, digámoslo así, no caso de perder esa promoción de campeóns, ainda ten outra oportunidade para subir. Non vamos mentir, non coñecemos a todos os líderes dos outros grupos da terceira división. Ningún outro gañou con esta claridade. Claro, ningún ten estas cifras. Claro. E hai moi poucos grupos de terceira que teñan a un Celta B, a un Depor B, a un Pontevedra, a categoría que ten o grupo galego. Entón, é complicado pensar que haxa algún equipo tan bo como este Racing de Ferrol. Lo que pasa es que después, claro, una eliminatoria puede pasar de todo. Ahí estaba Juanito, ¿no? Juanito, sí. Fue a gran ovación. Por arriba de calquera dos 5 goles, a gran ovación de la tarde le fue a Juanito. Bueno, que Juanito, ¿quién sabe? Xa choveu desde el día que eu asistí en Riazor a presentación de Bebeto y Juanito. Pues, o mismo día como jugadores do Deportivo. ¿Canto fai iso? ¿Quién sabe? Se fue su último partido en Amalata. O final marcó Pablo Rey, victoria por 5-0 do Racing de Ferrol.